Ante una manifestación realizada anoche por artesanos, marquesiteros y masajistas del malecón, el alcalde José Isabel Cortés Góngora les dio anoche una oportuna respuesta a sus peticiones y solicitudes. Los manifestantes llegaron anoche en el parque principal para exponer inquietudes al alcalde por diversas anomalías que han perjudicado su trabajo en las últimas semanas. Enseguida, el alcalde del Puerto de Progreso recibió una comitiva de artesanos a eso de las 9:30 de la noche para posteriormente bajar de sus oficinas del Palacio Municipal y escuchar de viva voz a cada uno de los quejosos y saludarlos. Este buen gesto del presidente le valió abrazos, besos y hasta porras de los presentes por su rápida intervención para solucionar los problemas que se tienen en el puerto. Los primeros en llegar a la manifestación pacífica fueron los artesanos que ocupan el local de taxistas donde, según dijeron, hay rumores de que serán desalojados del sitio, además de que hay aumento de tarifas por los días de crucero que se instalan en el sitio. Dialogar con el señor presidente municipal para que nos apoye. Como ustedes ven en los cartelones, no protestamos, únicamente pedimos su apoyo para poder nosotros realizar nuestro trabajo, llevar un sustento a nuestras casas. Nosotros queremos trabajar así como él quiere trabajar para este ayuntamiento, pero necesitamos los recursos para ofrecer una buena imagen al turismo y queremos que nos apoye en todos aspectos. Es lo que nosotros venimos a pedir, a pedirle que se entable un puente de diálogo para poder llegar a acuerdos que no perjudiquen a nadie más. Es que en realidad, pues si no, nos están diciendo que quitemos nuestras cosas para que, o sea, cada día de crucero las quitemos, las regresemos. Y la mayoría, pues como se da usted cuenta, es pues de mayor edad. Entonces no tienen la fuerza, no tienen que les ayude, no hay vehículo, no tenemos vehículo y las ventas están súper bajas. No hay ahorita como que diga, bueno, pues como de antes, cuando estábamos en la Casa de la Cultura, se vendía bien. Ahorita no sé a qué se debe o la división que nos hicieron de los camiones, que pocos camiones nos llegan a taxistas. Entonces creo que por eso ya nos bajó bastante la venta. Si con trabajo logramos pagar nuestro desayuno, nuestro espacio y las cosas, entonces ¿cómo vamos a pagar un taxi, un vehículo, o sea, para que nos trasladen? No hay. Solo queremos que nos dejen quedarnos ahí, que sigamos ahí trabajando, porque estamos trabajando en realidad honradamente. Estamos aquí reunidos la mayoría de todos los artesanos que trabajamos allá en el lugar de los taxistas, debido a unos rumores que van creciendo poco a poco, referente a que quieren sacarnos de ahí. Nosotros estamos debidamente constituidos y todos los gobiernos que ha habido hasta la fecha nos han protegido para que nosotros podamos trabajar en ese lugar. De hecho, hasta ahorita no se debe ningún centavo de todo lo que se tiene que pagar. Entonces, por eso nos reunimos en esta ocasión, para que se aclare de una vez ante la autoridad, porque hay dichos de uno, hay dichos del otro, en fin, esperando que todo sea un malentendido y que nosotros podamos seguir trabajando. Porque lo primero que ya nos dijeron es que al terminar de trabajar, los días que vienen los barcos, tenemos que recoger todas nuestras cosas, dejar el local limpio. Tal parece que tienen interés en usarlo para otras cosas o rentarlo para otras cosas, no lo sabemos. Pero no es posible que hagamos eso, porque la mayoría de la gente es de avanzada edad. ¿Y cómo vamos a estar cargando varios kilos, 300, 400 kilos de mercancía que tenemos? ¿A dónde lo vamos a poner si toda la vida lo hemos guardado allí, en donde estamos? Terminamos de trabajar y entonces ahí se queda todo guardado. Antes nos ponían hasta vigilancia, ahora ya ni sin vigilancia. Nosotros tenemos que estar dando vueltas para checar si nuestra mercancía sigue en su lugar. Entonces, debido a esos rumores, es que iniciamos esta protesta para poder aclararlos. Los artesanos llegaron acompañados de Ricardo Maniel Lara, asesor de la Asociación de Artesanos del Mundo Maya, organismo en el que están agrupados más de 100 personas a quienes se les confirmó que no se sacará nadie del local de taxistas, al menos por el momento. El presidente se portó muy accesible. Él está, incluso en el momento nos habló y mandó un policía para que se cuide.
piden todas las cosas en taxistas. No piensa sacarnos, no quiere perjudicarnos. Él tiene buenos planes para nosotros. Entonces, él no quiere perjudicar a nadie. Así que estén tranquilos. Lo único que él pide es de que se pague puntualmente lo que se tiene que pagar. Sí va a haber acomodos para personas que tienen 3, 4 puestos, que nada más trabajan uno. Solo es el único acomodo que se va a hacer. Lo demás, el señor presidente está en total acuerdo con nosotros. Nos va a apoyar en lo que necesitemos. Va a ser un proyecto. Va a ser un proyecto de organización que nos va pidiendo, obviamente, tiempo para que haga un proyecto y un reordenamiento para que todos ganen, todos se beneficien. ¿Ok? Cuando lo tenga él, nos va a hablar, nos vamos a sentar y lo vamos a dialogar. El diálogo está abierto. El puente de comunicación entre ustedes y la autoridad está en pie de lucha y de trabajo y de apoyo solidario a ustedes. Poco después de la manifestación, se sumó un grupo de masajistas del mismo local y la zona del malecón, encabezadas por Magali Alférez, quien señaló que por lo menos 8 nuevas masajistas se instalaron sin permiso en un restaurante y la zona del malecón, lo que les ocasiona problemas. Y la situación ahorita es que no queremos que sigan metiendo más grupos de masajistas. Ahorita apareció un grupo de masajistas en el Saint Bonnet, en el restaurante Saint Bonnet, en el cual se fueron empleadas de nosotras, una encargada mía, una empleada de otras personas, y nosotros las empresarias antiguas nos estamos quedando sin empleadas y realmente nos estamos arruinando en nuestro trabajo mientras otras siguen creciendo. Y en el local de taxistas igual, pues habían 2 empleadas que se salieron, se fueron a Saint Bonnet, ya regresaron, quieren meter 2 mesas más, entonces pues nosotros estamos preocupadas, somos 4 que somos dueñas de masajes desde hace más de 6 años, nos estamos quedando sin empleadas y pues queremos hablar con el alcalde para saber si los permisos los dio él o qué está pasando, porque estamos iniciando una administración y pues están metiendo más masajistas, lógicamente empleadas nuestras, muchas empleadas ya están solicitando, al ver que ya se dieron los permisos a 8, ya están solicitando permisos. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer las empresarias antiguas sin empleadas? Lo que estamos pidiendo a nosotras, como dice acá la compañera Magali, es que ya nos siga dando más permisos a más empleadas, porque las que están solicitando ahorita los permisos son las empleadas. Vienen y le dicen al señor que lo necesita. Nosotros le pagamos a las empleadas a un 50%, o sea, ganan más las empleadas sin invertir nada. Y ahorita que porque estuvieron en la ayuda de campaña del señor, les están dando el apoyo de camas, les dan uniformes, les están dando todo a bandeja de oro. Y digo, ya tenemos años aquí trabajando, luchando los espacios que tenemos ahorita, y no se me hace justo que de la noche a la mañana nuestras empleadas se quieran hacer dueñas. Y nuestras mismas empleadas van creciendo, y nosotros, ¿dónde vamos a quedar? Es lo que estamos pidiendo, el apoyo del señor, que ya nos siga dando más permisos a nuestras empleadas, porque no son ni siquiera ya dueñas, son nuestras empleadas. Ajá, ya no queremos, lo que no queremos es que haya más. De igual manera, las masajistas también se reunieron con el alcalde de forma inmediata para atender el problema. Al final, se les dijo que al menos él no ha autorizado que se instale su competencia, por lo que el problema se verificará lo más pronto posible. Cabe mencionar que en esos instantes, un grupo de marquesiteros que también se sumó a la manifestación aprovecharon para denunciar que el personal de recaudación fiscal les aumentó de 80 pesos a 300 pesos mensuales el cobro por el funcionamiento de cada carrito de marquesitas, aunque de igual forma, el alcalde les pidió que subieran a sus oficinas para que sean atendidos lo más pronto posible. Es que los de recaudación fiscal son los que están elevando los precios, porque supuestamente la orden vino de Ronald, que de allá de Mérida vino el tabulador, ajá, de los precios que está escrito en no sé qué libro, y entonces que son 300 pesos por triciclo y por carro que puso de Ronald, cuando así semanal eran 20 pesos que pagaban. Entonces le hablamos y todo, y que supuestamente que el señor presidente, que él dijo que ese precio se puso y es el que se está manejando.
pero estamos inconformes porque a veces hay, a veces no hay. Y con los tiempos que ahorita que vienen, no sabemos si va a salir para pagar o a veces no tenemos y nada más vamos al día. Entonces lo que queremos es que nos deje trabajar, tenemos que pagar, pero lo justo, no sin que nos afecte ni afectemos al presidente. Lo que queremos es trabajar en conjunto con el señor. Lo mismo de que por qué no nos dejan trabajar, pío. Como debe de ser, así estábamos antes trabajando bien ese mero. Pues el apoyo que no iba a ser él de brindarle, que íbamos a continuar y no nos iba a cobrar el que digamos como debe de ser. Entonces no iba a apoyar en esa manera. Ya ahorita como se siente arriba, pues ya nos está haciendo y deshaciendo como él quiere hacer las cosas. Y no debe ser así. ¿Por qué? Porque uno anda buscando la vida, pues luchando, ¿no? Pues una persona esa, pues tiene cómo vivir la vida, pero uno como nosotros, pues no. No tenemos para renta, no tenemos para vivir la vida tranquilamente, ¿no? Es que fíjese que en que entró el alcalde, el señor don Ronald. Nosotros estamos de acuerdo a pagarle lo que siempre hemos pagado. Resulta que 20 pesos cada vez que trabajamos sábado, pagamos 20. Trabajamos domingo, se le paga los otros 20. Y ahorita de repente nos asomó que 300 pesos mensuales por cada puesto. Nosotros somos mujeres, trabajamos en el malecón. Los puestos los dejábamos junto a la policía. Resulta que ahora nos pasó la muchacha Verónica a decirnos que quitemos los puestos, que lo arrastremos, lo llevemos a la casa y lo llevemos otra vez al malecón. Cuando porque si no, estamos en el puesto. Cuando él pase en la mañana, nos iba a levantar con la grúa, se iba a llevar los puestos al corralón. Nosotros no estamos diciéndole, no le estamos perjudicando. Lo poníamos junto a la policía y ya después, al otro día nos hacía falta fácil correrlo, pues somos mujeres. Hay quienes están operadas y todo, no tienen facilidad de arrastrarlo. Don Ronald no los dijo que, como el puesto de hamburguesas que está allá, no lo movieron. Y el de nosotros sí, que nosotros somos mujeres y ese puesto no lo abren. El único problema es esto, que ahorita, pues, ¿por qué no los están haciendo? Nosotros de esa manera nos buscamos la vida, pero no quiere decir que, mire, de 20 cada vez que vamos, ahí está el 15, ¿por qué no trepamos? Porque nos dijeron que los que no pagaban, los iban a sacar. Un montón. Un montón. Hay tantos acá. El acuerdo es la revisión del convenio que tienen suscrito con el ayuntamiento. Elaborar un reglamento y después volvernos a reunir para debatir. No hay riesgo de que se salga del local, ya lo confirmaron ellos. Si se quieren salir, yo no puedo obligarlos a quedarse en una casa. Es mi casa, pero yo no voy a sacar a nadie de mi casa. Con diálogo, ya acabo de acordar con ellos la elaboración de un reglamento, la elaboración de un nuevo convenio, y después nos volvemos a reunir para platicarlo. Es todo. El alcalde está con los artesanos. Así es. No estoy con los artesanos, estoy con la gente humilde. Que no se les olvide, con el pueblo. Que no se les olvide. ¿Sí? De esta manera, se atendió un nutrido sector de comerciantes que nunca esperaron la respuesta otorgada por el alcalde José Isabel Cortés Góngora. Con imágenes de Oscar Pérez, Jesús López. ¡Gracias!